Realmente son ácidos grasos poliinsaturados. Dentro de los ácidos grasos poliinsaturados podemos tener el omega 3, el omega 6 y el omega 9. ¿Vale? Entonces, el problema es de jugar tanto con el omega 3 es porque se ha visto que el último siglo, los últimos dos siglos, ha habido una descompensación en la alimentación. Es decir, se está favoreciendo más el omega 6 con el omega 3. ¿Qué problema tiene esto? Que el omega 6 suele ser es proinflamatorio y el omega 3 antiinflamatorio. Si favorecemos más el omega 6, estamos favoreciendo más los procesos inflamatorios. Con lo cual es importantísimo tener claro que hay que dar el omega 3. Pero el omega 3, el ácido graso principal es el ácido alfa-linolénico y sobre él se desarrollan, es decir, con elongaciones o saturaciones o desaturaciones, se desarrolla el ácido docosahexaenoico, perdón, el docosapentaenoico, que sería el EPA, y luego el docosahexaenoico, que sería el DHA, el famoso DHA. Cada uno de ellos tiene un carácter más antiinflamatorio el EPA y más cognitivo el DHA. Aquí no hay diferenciación entre mujer y hombre, es decir, las últimas guías se recomiendan 500 miligramos diarios de omega 3. Tomar entre 4 y 5 raciones de pescado azul a la semana, algo que es complicado de llevar a cabo, porque también sería una dieta bastante hiperproteica, ya que el pescado es muy proteínico, con lo cual, bueno, pues se podría entender o intentar entender una pauta con un complemento nutricional, un suplemento nutricional. Pero bueno, las recomendaciones serían, al fin y al cabo, 4 raciones de pescado azul a la semana, y si no se consiguiera, con un suplemento. También hay que tener en cuenta es que en mujeres embarazadas, ya que hablamos del tema de mujer, la ración de pescado azul suele llevar mercurio, es decir, los pescados grandes, es decir, salmón o pez espada y demás, con lo cual no se recomienda pasar de 2 raciones a la semana. Entonces, en ese caso, a lo mejor habría que la importancia suplementar. La mayor evidencia es el cambio de alimentación, es decir, al fin y al cabo, esto se descubrió, la evidencia mayor, pues se descubrió en la población esquimal, que se dieron cuenta que realmente la prevalencia de enfermedades cardiovasculares era bajísima, la prevalencia de enfermedades inflamatorias, como pueden ser autoinmunes derivadas de la enfermedad Crohn y demás, es muchísimo más baja. Entonces, investigando, se descubrió que es por la alimentación, es decir, porque ellos en la alimentación incluyen muchísimo la cantidad de pescado azul, y entonces se vio que influía todo a la hora de su prevalencia en el tema cardiovascular y en enfermedades inflamatorias.